Las ISO de Windows 11 para ARM han sido liberadas por primera vez. Microsoft ha creado una página web específica para ofrecer a cualquier cliente la descarga de las ISO de Windows 11 para ARM. Es la primera vez que la compañía ofrece imágenes de disco para esta arquitectura, equiparándola a la x86. Instalar Windows 11 en una máquina con procesador ARM, de Qualcomm, por ejemplo, no era tan sencillo como hacerlo en máquinas con CPUs de Intel o AMD. Microsoft ya ofrecía esta versión mediante Windows Update o a través de una imagen de disco virtual VHDX, pero no en una imagen de disco ISO estándar. Hasta ahora. Poner al mismo nivel el soporte a ARM al que ofrecía desde hace tres décadas para x86, no es baladí y forma parte del actual impulso de la industria, Microsoft a la cabeza, para poner fin al monopolio de la arquitectura x86 en computación personal y, de paso, no dejar el camino libre a Apple en la nueva plataforma. ISO de Windows 11 para ARM, disponible. Aunque la inmensa mayoría de las computadoras con chips ARM que venden los socios de Microsoft se entregan con Windows preinstalado, contar con imágenes de disco es útil para reinstalaciones, para ejecutarlas en máquinas virtuales en PCs Windows, Mac o Linux, o para crear medios de instalación con unidades flash. Para el caso de la creación de medios, Microsoft hace algunas advertencias. El hardware ARM no tiene los mismos controladores genéricos que los PCX86, por lo que si vas a crear una unidad de arranque, necesitarás incluir todos los controladores necesarios del fabricante del equipo en cuestión. Se excluye la última generación de computadoras personales con procesadores Snapdragon X de Qualcomm que sí incluyen esos controladores. Otra diferencia de esta ISO de Windows 11 para ARM, creada sobre la última versión 24H2, es que tiene una descarga única, es una imagen con varias ediciones que utiliza la clave de producto para desbloquear la edición correcta. A partir de ahí, el manejo de la imagen es la misma que en el caso de la disponible para x86. Aunque el número de máquinas ARM en Windows sigue siendo una enorme minoría frente a x86, el interés de Microsoft y algunos de sus socios en impulsarla es claro y estas imágenes oficiales simplifican la instalación y administración del sistema. Saludos.